Muy livianito, tenés que tirar mucho antes. Suerte, suerte. Un poquito de estrés. Va a depender de todo de estrés. Ok, les voy a esclarecer. Los vidrios, por favor, van tomando posición. El primer grupo, por favor, Agustín, Gala, Gomita y Brigitte. Los demás en la tarima. Voy a okay, okay. Alberca. Para ver. Podemos ver, podemos ver. Vamos, Mariano. Ver, vamos, cabrones. Okay. Vamos por esa salvación. Me encanta cuando Reto se podemos ver. Venga. Ah, son ligeritas. Oigan, ¿puedo traer un banquito o algo así? Ah, suerte. Ahí se alcanza, cochín. O sea, entonces tú le tienes que dar al contenedor morado, güey. Sí. No, y al rojo no. ¿Qué pasa si cae en el rojo tu pelota? Es punto para el de rojo. ¿Sabes lo que va a tardar esto? No le puedes calcular nunca. Ay, no sé. Nadie toca nada, por favor. Yo, tres. Este. ¿O cómo están acomodados? En sus lugares, por favor. ¿Y cómo sé si soy tres o qué? ¿Cuál es uno, dos y tres, jefa? Uno, dos, tres. ¿Tres? ¿Sí? Yo creo. Es suerte. Entonces, Bri. La calle va a pasar 10 segundos hasta que gire. ¿Preguntamos? Pregunta, sí. Jefa, una pregunta. Sí. Claro, güey. Si, por ejemplo, mi pelota cae en el contenedor de Gala o algo así, ¿cuenta un punto para ella? No pesa eso. Sí, para ella suma un punto. Sí, o sea, tú le tienes que dar al morado, yo al rojo. De hecho, en el contenedor que caiga, suma un punto. Se lo voy a pedir. Dios dirá. Dios dirá. Vamos, Gomsi, bebé. Pues intenta darle al morado. ¿Y tú al rojo? Obvio. Ok, ¿me ayudan, por favor, a cerrar la puerta? Gracias, María de Damasceno. ¿Ya localizaron el color de su contenedor? Sí. Ok, ese es su objetivo, acuérdense. Sí. Sí. Gala, acomódate tu micrófono, por favor. Sí, jefa, y le puedo encargar que después de eso nos pongan en el cuartito esas cosas, porque ya llevo mucho tiempo sin ya sabe qué. Y me estoy molestando. Respira. Ven. No, ya sé, o sea, estoy bien, güey. Sian y Ricardo, ¿me ayudan, por favor, a posicionarse al otro extremo, por favor? Trenzado hot cake. Gracias. Con Jude que iba. Con Jude que iba. Te amo. Yo a ti. Te voy a salvar. O tú te vas a salvar. Muy bien. Hubiera estado padre uno de así, que tú mantuvieras el equilibrio. También depende de la velocidad que vaya la pelotita. Muy bien, habitantes, estamos buscando al primer finalista del robo de salvación. Y su participación comienza en 3, 2, 1, tiempo. Un punto para Gala. Un punto para Agustín. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta!
hijo de la chingada. ¿Y si mi pelota se cae, jefa? Oh, yay. Cuatro puntos para Gala. Venga, venga, venga. ¡Ah! Venga, hijo de la chingada. ¡Ay, ay, ay! ¡Huevo, huevo, huevo! Dos huevo, puntos huevo, para huevo. Brigitte. Ha, 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 seis puntos ha. Para Gala. Venga, venga, muévete, muévete, perra. ¡Muévete! Venga, 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 venga. ¡Ah! Diez, nueve, ocho, muévete, siete, muévete, seis, muévete, cabrona. Cinco, vas, vas, cuatro, vas. Ay, que la tres, chico. Dos, que caiga, uno, tiempo. Empate. Gané, ¿verdad? Empate. Ok, vamos a revisar. No le van a sumar lo de los demás. Agustín, atención. Agustín tiene cuatro. Y Gala tienes tiene dos pelotas verdes en tu contenedor. Y de yo tu también. Propio color. También. Suman seis. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Bien. Gomita, en tu contenedor no hay ninguna pelota. Está fácil, está fácil. Cero puntos. Vamos contigo, Gala. En el contenedor rojo. Tienes dos pelotas de tu propio color y dos de otro color. Sumas en total seis puntos. Y Brigitte en su contenedor morado. Cinco. Tiene dos pelotas de su propio color más otra de otro color. Suma cinco en total. Por lo tanto, la primera finalista eres tú, Gala. Y cayeron dos mías. En el tuyo cayeron las amarillas. Sí, y en el mío. Ok, ahora, ayúdenme, por favor. Los cuatro habitantes que han pasado toman las pelotas de su propio color y las colocan en su mesita. Esta es la rampa. Cuando está ahí, tira. Perfecta. Agustín, ayúdame por favor a ir por tus pelotas y las colocas en tu mesa. Ricardo, tienes una pelota de tu color y dos de otro color. Sumas cuatro puntos en total, por lo tanto eres el segundo finalista. Gracias, jefa. Ayúdenme, por favor, a regresar las pelotas a las mesas. Sí, Karim y Mario, por favor, sus pelotas. Y al final, ¡pum!, le cayó a Ricardo. ¡Ay, pendejo, las pelotas! ¡Qué barbaridad! Güey, me encantó que las dos de ellos últimas cayeron en el bio. ¡Yes! Porque si no, no iba a lograrlo, Jota. No lo iba a lograr. Las dos últimas. ¡Me encantó! Punto para Arad, dos para Arad, últimos 29 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Estaba bien difícil atinarlo. Ok, por favor, vamos a verificar en el contenedor verde de Mariana. Hay una pelota de otro color. Suma un punto. ¿Y yo por qué? En el contenedor rojo de Arat. Hay una pelota roja, su propio color. Suma dos puntos. Por lo tanto, Arad es el tercer finalista por el robo de la salvación. ¡Vamos con eso! ¡Vamos con esa salvación! ¡Vamos con esa salvación! ¡Bien, bien! ¡Bien, eres un chingón! ¡Nada más! Tenemos dos y tienen dos. ¡Bien, Arad! ¿Dos y dos? ¿Los hiciste? Sí. Está parejo.
Sí, yo también conté 7, pero ¿en qué momento? Nunca supe, la verdad. Es que le tuvo que dar al pinche morado. Mírale. Es que va más rápido. Ya podemos comer. Está perfecto. El verde. Venga. Ah, el que hay en el morado, ¿qué pasa después? O sea, y el verde lo tiró con el azul. Muy bien. No, donde está el rojo, ahí fue que ella tiró su último lanzamiento y cayó en el morado. No, pinche suerte de les recuerdo que los finalistas por el robo de la salvación, la dulcería, son Gala, Ricardo y Arat. ¡Sí! Muchas felicidades. Pueden, por favor, ingresar a la casa.